Hola, buenas a todo el mundo. Hoy yo soy Diego Vázquez y os voy a enseñar a cambiar unos pedales normales por unos pedales automáticos. Primero vamos a comenzar por los materiales. Como está claro, los pedales automáticos los podéis comprar en cualquier tienda de bicicletas o de Decathlon o lo que sea. Y después una llave de este tipo. No me la confundáis con una llave inglesa, porque la función es la misma, pero es más gorda y es más difícil trabajar. A ver, que si no tenéis esto, usad esta. Bueno, vamos a comenzar girando la bicicleta. Para que sea más fácil, más que nada el trabajo. Y bueno, os voy a acercar para que se pueda ver todo mejor. Vale, ahí está. Vamos a proceder con esta llave en esta parte y a desenroscar. Tenéis que coger de aquí y bueno, se va desenroscando fácil, ¿no? Y finalmente, no está muy duro, ¿eh? Hasta que, a ver. Ahí, hasta que ya lo tenemos. Ahora hay que tener en cuenta que si este lo hemos hecho de esta manera, el otro lo vamos a hacer a contrarrosca, ¿sabéis? Si este lo hemos hecho así, este lo vamos a tener que hacer de esta manera. Vamos allá. Lo cogemos por aquí y le damos vueltas y vueltas. Hay que decir que yo ya me lo he aflojado un poco para que sea más fácil, pero siempre la primera vuelta es la más dura, o sea que no os rayéis tampoco. Y ya está, aquí ya lo tenemos. Y ahora vamos a coger los pedales automáticos. Cualquiera sirve, o si queremos poner otra vez esto, es lo mismo, lo ponemos y a enroscar. Vale, bueno, antes de empezar, tenemos que mirar el pedal y por alguna parte, en este caso aquí dentro, ya os pongo una foto, pone una R y en el otro tiene que poner una L. Eso quiere decir izquierda o derecha, ¿no? En inglés. Porque si yo cojo ahora el otro, enrosco y nunca voy a poder apretarlo, porque ya os he dicho que van a contrarrosca, y claro, pues no se puede, entonces tengo que coger el pedal bueno, eso ya lo veréis. Si veis que no podéis con uno, probáis con el otro. Y a enroscarlos. Después también os hablaré de cómo ponerlo si sois principiante, tipo si lo queréis apretar más porque os cuesta meter la bota, a uno le tenéis pillado el truquillo, pues cómo colocarlo el pedal, porque aquí hay unos ajustes que los puedes apretar más o menos con una llave Allen en función de lo que, si te cuesta más sacar el pie o lo que sea, ¿no? Esto por esta parte, no para apretar mucho, ¿sabes? Ya está apretado, ya me falta aceite un poco. Y vamos a colocar el otro. Bueno, finalmente, cuando ya tenemos los dos puestos, pues ya es hora de colocar la bicicleta. Y a pedalear. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y decirme si queréis alguna cosa más, tipo que os enseñe, yo que sé, tipo de ruedas o lo que queráis.